Profesor, buenos días. Buenos días, Julián. Vamos a empezar, chicos. Un minutito. Venga. A ver, está la vía tapón. Aquí. Vamos a tener más tiempo. No, no. Compartiendo la pantalla. Y nada, estoy ingresando. A ver, minuto 3:50. Vamos a empezar, pues, chicos. A ver, vamos a cerrar esto. A ver, la clase pasada nosotros hemos hecho lo que tiene que ver con las monarquías del siglo XV. ¿Ya? Hemos visto acá cuáles son los factores de las monarquías. ¿Ya? Hemos visto acá, los factores son las transformaciones económicas, sociales y culturales. Eso ya lo hemos visto la clase pasada, ¿no? Hemos visto en qué consiste cada transformación, ¿no? Hace incipiente capitalismo comercial, financiero, avanzó en las ciudades italianas, ¿no? En lo que respecta a la transformación social, se da una nueva complejidad, se da las clases sociales, se da una igualdad entre los campesinos y los comerciantes, ¿no? En las transformaciones culturales tenemos acá que se da una evolución científica debido a los avances y a los aportes del humanismo y el renacimiento, ¿ya? También hemos visto que durante el siglo XVI, ¿no? Surgen las monarquías modernas, ¿no? Tenemos acá tres características de las monarquías modernas: derecho, el ejército, la burguesía, ¿no? El sistema de impuestos y la diplomacia.
¿no? El derecho nos dice que surge en el siglo XV, ¿no? Es un sistema de leyes impulsado por las monarquías, ¿no? Es un requisito para el gobierno del Estado, ¿no? El ejército dice acá, está sometido a la rey o al príncipe, ¿no? Son profesionales, es un ejército profesional y sus inicios fueron, en sus inicios el ejército fue conformado por extranjeros, pero luego ya se da el obligatorio, ¿no? La burguesía administrativa se da, esta burguesía se da debajo de la orden del rey, bajo la orden del rey, el rey autoriza a la burguesía, ¿no? Esta burguesía atendía los problemas del gobierno, ¿ya? Ayudaban al rey a resolver los problemas del gobierno, ¿no? Gracias a esto se va a centralizar el poder, ¿no? Y sus funciones de la burguesía burocrática, tenemos función política, social, económica y judicial, ¿no? Luego tenemos aquí que nos dice lo siguiente, ¿no? El sistema de impuestos, ¿no? Sirvió para integrar a las sociedades y el territorio, ¿no? Se regula y se regula, o sea, hay un precio estándar por el impuesto y es obligatorio, ¿no? Para todo el país, ¿no? Por ser parte del país. Por pertenecer al país, tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Por las transacciones comerciales. Los nobles en esos tiempos todavía no pagaban impuestos. ¿Ya? Y por último, tenemos acá la diplomacia, ¿no? Que se da para evitar las guerras, ¿no? Se nombran a los embajadores. Se practica la unión matrimonial, aunque eran menos costosos que las guerras. Pues la diplomacia, acá con la diplomacia negociaba los matrimonios por conveniencia, ¿ya? Para así evitar los conflictos armados, ¿no? Eran menos costosos los matrimonios arreglados y más seguros para la expansión territorial. Bueno. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos hecho de la monarquía moderna y ahora nos toca a nosotros esto que está acá. Solamente esto se copia, este único esquema nada más, ¿ya? Lo dice ahí. El imperio, uno de los primeros estados modernos es el imperio de Carlos V. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Lo demás no. Esto que está aquí no se copia, no se copia, no se copia. Solamente esto que está acá. ¿Ya? Luego no dice aquí. No. Tenemos, durante el imperio, tenemos el típico matrimonio por conveniencia entre Isabel Castilla y Fernando de Aragón. ¿No? Estos dos monarcas españoles, cada uno dueño de una región española, ¿no? Estos personajes sientan las bases para la unificación de España, ¿no? Esta política de unificación se va a dar en el 1469, ¿no? Y gracias a ellos dos se va a reorganizar la economía y la política española, ¿no? Este es el primer monarca para el inicio del imperio. Luego tenemos acá Juana la Loca, ¿no? Hija de los reyes de España, ¿no? El hecho de que seas hijo de los reyes no significa que seas pueblo, por ejemplo, ¿no? Ella se va a casar con Felipe de Habsburgo, un rey francés, ¿no? Y de la unión de ellos, de Juana la Loca y Felipe de Habsburgo, nace Carlos V, el del imperio, más conocido como el Hermoso. Qué guapo era. Justamente dice que era guapo. ¿Ya? Dice, este va a ser el futuro emperador de España y Alemania. ¿Ya? Va creciendo, va pasando los tiempos y Carlos V recibe los territorios de Isabel
y los territorios de Fernando de Aragón. Como ambos eran reyes, tenían, cuando ellos mueren, ¿no? Como hijo heredero, él recibe estos dos territorios, ¿no? Recibe el territorio de Fernando Isabela y de Aragón. Pero también Fernando de Aragón y Isabel son sus abuelos, ¿ah? Son sus abuelos, ¿no? Porque te acuerdas que Juana la Loca es la madre, es su madre, es la madre de Carlos V y hija de Isabel y Fernando de Aragón, ¿no? Entonces, Carlos no solamente recibe la herencia de Isabel ni de Carlos de Aragón, Fernando de Aragón, sino que también va a recibir territorios de María Borbona, ¿no? ¿Ya? Que era la madre de Felipe de Habsburgo. ¿Ya? Recibe por parte de su abuela, recibe territorio, pero también, ¿no?, recibe el territorio del emperador Maximiliano de Austria, que era el esposo de María de Borgoña. O sea, por parte de sus abuelos, ¿no?, de ambos matrimonios, recibe más territorio. Prácticamente el hombre no hizo nada, ¿no? No hizo nada. Es como que tú tuvieras por parte de tu papá, tus abuelos, y por parte de tu mamá, tus abuelos, y ambos te dan su herencia, ¿no? En este caso, eso pasó con Carlos V, ¿no? El hermoso, ¿no? Qué suerte, Dios mío. Ya. Luego, viene aquí, una vez con Carlos V, viene lo que es la monarquía hispánica, ¿no? La primera monarquía española, ¿no? Pero, al tener tanto territorio que había sido heredado, él no se lo había ganado, así luchando, combatiendo, ¿no? Se lo dieron como herencia. Este personaje, Carlos V, no pudo mantener unificado todo el imperio, ¿no? Entonces, tú sabes que los países son conquistados y apenas ven que tú eres débil, tratan de independizarte, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Carlos V, ¿no? Al no poder mantener el poder, ¿no? ¿No? El rey va a perder, ¿no? Luego surge lo que es el rey francés Francisco I de Valois, ¿no? Y este se le arrebata la región de Italia, ¿no? De Lombardía, ¿no? Se le arrebata. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, ¿no? Mantener la universalidad, unidad de la Iglesia Romana. Su lema de Carlos V, estamos hablando de Carlos V, ¿eh? Carlos V es que su objetivo era mantener la universalidad, la unidad de la Iglesia Romana, y su lema era paz entre los cristianos, guerra entre los infieles. Ese era el lema de Carlos V, ¿no? Y los principales problemas que tuvo que afrontar este monarca fue lo siguiente: pluralidad de lenguas, ¿no? Como había conquistado tantos territorios, ¿no? No había una lengua universal. Cada país hablaba su propio idioma, y lo cual eso es lo que, digamos, evitaba, ¿no? Una comunicación fluida, ¿no? Los monarcas hablaban un lenguaje y las colonias otro. O sea, no había una especie de comprensión ahí, ¿no? Las tradiciones y costumbres también, ¿no? Si tú te acuerdas, los incas, cuando conquistaban las culturas, ellos conservaban las tradiciones y costumbres, ¿no? En el caso de Carlos V, no, él no conservó. Él implantó sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Es por eso que los demás pueblos, al ver que sus tradiciones y costumbres en peligro, ¿no?, deciden rebelarse contra él, ¿no?, liberarse del imperio español, ¿no?, de Carlos V, ¿no? Principales dificultades: la reforma protestante, ¿no? No supo llevar bien lo que es la iglesia cristiana con la iglesia protestante,
¿Ya? Por eso que ahí tuvo problemas. ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Todo claro. Todo claro. Vamos a ver esta partita. Aquí, ¿no? Acá. A ver, acá hay unas imágenes, ¿no? A ver. ¿Ah? Tenemos a Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Ambos eran reyes, cada uno de su territorio. Recuérdense que antes España no estaba unida. Estaba dividida en cuatro reinos, ¿no? Y al casarse Isabel de Católico con Fernando de Aragón, ¿ya? Unifican los estados españoles, ¿ya? Ellos dos tienen una hija, ¿ya? Juana la Loca, que al casarse, ¿no? Al casarse tiene su propio hijo, ¿ya? Está Felipe de Hamburgo, ¿no? Estos son los abuelos que le heredan a Felipe de Hamburgo, ¿ya? Luego tenemos aquí, Felipe se casa con la hija de los reyes de España, ¿ya? Juana la Loca. Y de esta unión, ¿no? De la unión de Felipe con Juana, Felipe era el hijo de Maximiliano de Austria con María de Borgoña, por eso también recibe territorio. Pero luego él, este personaje, se casa con Juana la Loca, ¿no? Y de ahí nace Carlos V, el Hermoso, ¿no? Hasta acá ya, ¿entendieron, chicos? O lo vuelvo a explicar esta secuencia. Está bien, claro. Lo puedo volver a explicar. Sí, por favor. Ya lo voy a volver a explicar, ¿ya? A ver. Tenemos aquí Isabel de Católica y Fernando de Aragón. Cada uno tenía su propio país. ¿Por qué? Porque España estaba dividida en cuatro países, cuatro regiones. Al casarse ellos, dos unifican el Estado español, ¿no? Estos dos personajes van a tener una hija. Esta hija se llama Juana, pero la conocen como la Loca. ¿Ya? Prácticamente es ella que está acá, esta que está acá es, esta es su hija, ¿ya? Pero luego, muy aparte de estos dos, ¿no? Por otro lado, Maximiliano de Austria, al casarse con María Borgoña, también tienen un hijo, y este hijo es Felipe de Hamburgo, ¿no? Mira, estos dos tienen su hija, ¿no? Juana la Loca, y estos dos tienen su hijo, Felipe de Hamburgo. Estos dos se conocen, ¿no? Juana había heredado los territorios de sus padres y Felipe había heredado los territorios de sus padres. Hasta aquí, ¿me entienden? Chicos, hola. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profesor. Ahora, cuando estos dos personajes se casan, ¿ya? Me preocupa porque solamente uno además me responde y los demás no. Cuando estos dos se casan, tienen un hijo, Carlos V, el Hermoso, ¿ya? Él hereda todos los territorios de su padre que había heredado de sus abuelos. Igual también hereda los territorios de Juana y de sus padres, ¿no? Y es así que este personaje no pudo conservar el imperio porque su enemigo mortal era Francisco I de Valois, ¿no? Va a ser su enemigo mortal ahí, ¿no? Carlos V, ¿no? Va a tener como objetivo, acá no dice, ¿no? Mantener la universalidad, su imperio era muy grande, la unidad por la iglesia romana, que era lo más importante. Su lema era paz entre los cristianos, guerra contra los infieles. Los principales problemas que tuvo que enfrentar Carlos V, el Hermoso, son
las múltiples lenguas, o el lenguaje, las tradiciones, tradiciones y costumbres de los demás pueblos que habían sido conquistados, y las reformas que justo se estaban dando en esa época, ¿no? La reforma protestante, ¿no? ¿No? Acá tenemos acá, ¿no? Las monarquías hispánicas, ¿no? Carlos V no pudo mantener unificada la monarquía. El rey francés Francisco I de Valois se le arrebata la región, ¿no? Este personaje. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Profesor, Carlos V se casa con él. No, todavía no se casa. Todavía no se casa porque él está luchando para mantener unido a su imperio. No, eso lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. ¿Ya? ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Otra pregunta para terminar? Profesor, ¿y por qué le dicen Juana la Loca? Bueno, hay textos que dicen que hablaba sola, ¿no? Hablaba incoherencias, ¿no? Y por eso la servidumbre le pone a ese nombre, que es Juana la Loca. ¿Ya? No era pensar Juana de Arco, no es Juana de Arco, ¿ya? Ahí tenga mucho cuidado. Ya, a ver, ya. ¿Otra pregunta, chicos, ya para terminar? Ya, bueno. Ahora, solamente recordarles, alumnos, lo siguiente. A ver. Las tareas ya están en la plataforma, chicos. No esperen la última hora. Ya, no esperen la última hora. ¿Ya? ¿Ya están las tareas? Sí, ya están las tareas. Pero no deben esperar la última hora. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. ¿Ya está la tarea? Sí. Yo reviso esta tarea. Veo que son pocos los que están entregando. Ahí está la tarea número 5. Se entrega el 28. Ya, hasta las 3. Ya, solamente el 3 nomás, alumnos, me están entregando. 3, 2. No sé qué estarán esperando ustedes, pero bueno, ya está. Chicos, eso ha sido todo. Fue un gusto. Nos vemos. Cuídense, chaito.